Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta la última conferencia de este ciclo Patrimonio militar del Ejército de Tierra y Cultura de Defensa entre la tradición y las nuevas eh, tecnologías. Hoy les traigo el broche final o broche de oro. Tenemos un grandísimo ponente, pero en primer lugar quería agradecer eh, a, en primer lugar a nuestro anfitrión. Con el Víctor Saez, muchísimas gracias por acogernos en su casa, en la que durante estos días y siempre nos sentimos tan cómodos desde la Cátedra de Cultura y Defensa, y es un gusto pues, poder colaborar con, con ustedes. Eh, quería hacer un agradecimiento muy especial al general Budiño, que eh, ha sido un poco a través del cual he conocido yo a, a Pablo, a través de un grupo de, de trabajo que tenemos eh, de grandes personas, yo me siento un mosquito rodeado de gigantes eh, y aprendiendo continuamente, yo con los oídos bien abiertos y calladito porque, oye, tengo muy poquito que aportar al lado de lo que pueden aportar todo, todos ellos. Agradecer, como no, a, a Javier, el director de la Cátedra de Cultura de Defensa, alma mater de la Cátedra de Cultura de Defensa y, como yo siempre digo, el 99,9% de la Cátedra de Cultura de Defensa. Y yo soy un simple servidor y un apoyo moral, más que nada. Eh, hoy Pablo nos va a hablar de un tema muy importante, el Museo Militar, en la difusión de la cultura de defensa. Tuvimos la grandísima suerte de contar con, con Pablo. En el primer congreso internacional de cultura y defensa, concretamente en una mesa redonda sobre cultura defensa y educación. Y nos dio una pequeña pildorita y nos quedamos todos con ganas de más. Y además, cuando hablamos con Pablo, le dije, oye, nos encantaría poder contar contigo eh, para que nos des una conferencia sobre, entre comillas, tu libro, que, que es este, ¿no? Y tuvo bien asistir tuvo bien prepararse una maravillosa presentación paso a presentar a Pablo y no te voy a quitar más tiempo porque lo interesante es escucharle a él pero sí que les quiero eh, comentar brevemente su currículum Pablo es doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense es doctor en historia por la Universidad Católica de Ávila y licenciado Católica de Valencia y licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense. Actualmente es teniente coronel del Cuerpo de Sanidad Militar en situación de retiro. Destinado en la Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa entre 1991 y 2005. Fue coordinador del Grupo de Catalogación de Fondos Históricos del Ministerio de Defensa y formó parte del Comité Científico Permanente para la redacción del Plan Museológico del Nuevo Museo del Ejército entre el año 2000 y 2004. En 2002 ganó el Premio Nacional de Investigación del Ministerio de Defensa para las obras relacionadas con la investigación en la historia militar por su tesis titulada La Configuración de la Mentalidad Militar. Formó parte, como vocal, de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación del Ministerio de Cultura en el año 2004. Ha sido comisario y miembro del equipo de gestión de varias exposiciones de carácter histórico en el ámbito del Ministerio de Defensa, la Fundación San Pablo Ceu y el Congreso de la Sociedad Civil. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Doctores de España. Profesor emérito de la Universidad CEU San Pablo, impartió clases de gestión de museos y patrimonio histórico en esta misma universidad. Es autor de seis libros y, más de, y de más de 50 publicaciones, intervenciones en congresos y seminarios relacionados con la historia, el patrimonio militar y la cultura de defensa. Actualmente es director del Instituto Universitario de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo y codirector del Centro de Patrimonio Histórico de la Universidad CEU San Pablo. Como digo, un auténtico placer que estés hoy aquí. Agradecerles a todos los presentes que hayan seguido, eh, tanto a los que están aquí físicamente como a los que nos han seguido eh, desde casa a través del canal de streaming, su presencia y también agradecer a los compañeros de comunicación, de, de postproducción que están aquí y de cultura científica, su presencia y su colaboración y grandísima labor que muchas veces no se ve, pero prueba de ello, ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación, mi general, coronel director, director de la cátedra. En primer lugar, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantado siempre con venir a Ávila. Y, en fin, me dijo un viejo profesor hace muchos años, en un congreso al que fui, me dio un consejo y me dijo... Eh, habla fuerte para que te escuchen, ponte de pie para que te vean y siéntate pronto para que te aplaudan. Entonces eh, voy a intentar ser lo más breve posible y decirles un poco lo que lo que lo que les quiero decir. Bien. Siempre suelo empezar Eh, mostrando lo que vamos a ver ¿no? durante, durante esta breve charla. Entonces, yo les propongo este sumario, hablaremos, puesto que el título es el Museo Militar en la difusión de cultura de defensa, sí que quiero eh, sentar un poco las bases de lo que es la cultura de defensa, porque analizándola, como lo vamos a analizar ahora, podemos deducir lo que luego vamos a ver en lo que es el museo como elemento de comunicación. El museo es un elemento de comunicación esencial, no es un sitio donde se guardan objetos. Eh, que, lo, que lo es también, donde se compran y se restauran, como veremos. Pero lo vamos a considerar como un elemento de comunicación, porque eso es lo que vamos a comunicar, el incremento de la cultura de defensa de aquellos que vengan a ver el museo. Si no, no tiene ningún sentido. Luego vamos a ver cómo comunican los museos españoles, desde una actitud crítica y constructiva, por supuesto. Veremos lo que se hace fuera de España porque siempre es importante en nuestro entorno cultural. Y yo, siempre que me invitan a una cosa como esta, Creo que hay que implicarse y creo que hay que aportar algo. Y como docente, yo les voy a aportar lo que yo creo que se debería hacer en los museos militares desde este punto de vista. Bien, empezamos por la cultura de defensa. Eh, en España es baja. Es decir, esta es una noticia de ya de este año. Más de la mitad de los españoles no participarían en una guerra, incluso en caso de ser invadida España. ¿no? Eh, bueno, yo no me lo creo mucho, yo creo que el español no se va a dejar invadir, pero lo malo es esta actitud. Esta actitud que no es solamente en España, en Francia, en Alemania se está produciendo y de ahí que se esté planteando el servicio militar obligatorio. En la implantación del servicio militar obligatorio, me decía hace poco un oficial alemán, no es tanto preventivamente por si ocurre algo en la frontera rusa, si, o sea, o contra o Rusia si hay algún, algún incidente, sino porque están observando, igual que en Francia, el decaimiento de ese espíritu nacional, de ese espíritu combativo. Incluso se ha acuñado ya una, una denominación, y lo están estudiando en España, que es la sociedad posheroica. Fíjense, sociedad posheroica, es decir, el héroe cada vez cuenta menos en esta sociedad. El héroe, como lo entendemos nosotros. ¿Eh? De manera que eh, bueno, se le da muchísima importancia a la diplomacia, a la cultura de la paz, que es muy buena, pero eso puede traer como consecuencia un debilitamiento del espíritu combativo. Y esto es muy peligroso, porque, por desgracia, el hombre, desde que el hombre, el hombre es hombre, se ha peleado. Eh, y ya tenemos, incluso en el arte, en el neolítico, ya observamos cómo hay eh, figuras en las que se enfrenta una banda con otra en algunos abrigos de Levante y se ve perfectamente la estrategia y cómo el hombre ya combativa desde el neolítico. Por tanto, eh, esto es muy importante también para el museo. El museo militar debe de intentar incrementar esa cultura de defensa. Pero podemos plantearnos también por qué en España tenemos esa baja cultura de defensa. Bien, esto conviene analizarlo, como digo, porque luego, a la hora de hablar de museos, podemos intentar paliarlo de alguna forma. En primer lugar, hay un, una débil percepción del sentido del, del Estado o la nación. Evidentemente en España, bueno, hay zonas y regiones donde, mmm, bueno, pues no se habla de España, no se estudia en, lo, en los textos, eh, no, no se estudia, y entonces, claro, no se defiende lo que no se conoce. Por tanto, eh, de alguna forma. Yo creo que eso fue un fallo de la transición, con todos los valores que tuvo la transición, de alguna forma el mantener, sobre todo en la gente joven, ese estado de nación, ese, ese tronco común, ese tronco común del que salen las ramas eh, autonómicas, regionales o como lo quieran llamar. Pero indudablemente no se puede tener un espíritu de defensa de algo que no se conoce. En segundo lugar, la memoria colectiva está muy condicionada en España por las guerras civiles que han asolado todo el siglo XIX y mediados del siglo XX. Por tanto, eh, eh, las, las naciones se, se retocan en función de la guerra, de, del enemigo contrario. En España, España no ha sido invadida desde 1808, como saben. Ahí hubo un gran espíritu militar y bélico y una unidad de la nación completa. Pero desde entonces nos estamos peleando entre nosotros y eso tiene sus consecuencias también sobre la, eh, la cultura de la defensa. Hay una falta de percepción de amenaza exterior y un pacifismo antimilitarista, pero la falta de percepción es una cosa curiosa, porque fíjense, nosotros hemos pasado de ser la cola del problema, porque era el este el problema, a ser la vanguardia. Pero es que ahora España está como en un bocadillo entre lo que es... Eh, al-qaeda y lo que es el peligro árabe con el peligro ahora de nuevo eh, ruso. ¿Eh? entonces, en españa estamos en medio y realmente deberíamos estar preocupados con esto. pero no hay una percepción de que probablemente las alianzas, las alianzas que tiene españa nos van a proteger y por tanto no tenemos que sentirnos eh, en peligro. el peligro no solamente bueno esto es estos son documentos eh, obtenidos de, de, de al qaeda donde ya an, an, al andalus que es españa es una zona prevista de conquistar. Por tanto, está en sus planes. Pero si no es así, tenemos el problema del Magreb, toda la línea del Magreb, la superpoblación que cada vez sale, lógicamente, al mundo libre, al mundo donde pueda. Y esto es un gravísimo problema también y el español parece que no está muy interesado en este tema con respecto a su cultura de defensa y a su defensa. Bien, y por último, la percepción que tiene el español de que la defensa es algo de las Fuerzas Armadas y no hay que involucrarse. Y una leve referencia también hacer de eh, la excesiva vocación que a nivel de comunicación tienen las Fuerzas Armadas para el Español como una ONG. Es decir, algo que sirve, una fuerza que sirve, y es muy interesante, para apagar incendios, para las grandes catástrofes, pero no para la guerra exactamente. Esta percepción es muy peligrosa. Y yo particularmente creo que desde el Ministerio de Defensa debería de lanzarse la comunicación de que el ejército, las fuerzas armadas son capaces de actuar en catástrofes y apagando incendios por su especial preparación para la defensa. Esa es una de las claves fundamentales. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a intentar bueno pues, paliar de alguna forma con los museos militares. El museo militar es un elemento de comunicación fundamental. ¿Cuáles son las misiones, según en la institución internacional de museos, que es el ICOM, de un museo? Conservación, investigación, educación, comunicación, una sensación de deleite o emocional y adquisición de fondos. Esas son las misiones fundamentales. Últimamente se han añadido otras, bueno, como eh, el género y ese tipo de cosas, pero estas son las básicas. Fijémonos en dos. La educación fundamental. Y la comunicación. Y ahí entran las nuevas tecnologías, que me parece una maravilla cómo este ciclo se ha enfocado aquí. No tengo tiempo para hablar de ellas. Me hubiera encantado y otro día lo podíamos hacer porque es absolutamente esencial. ¿Por qué? Porque la juventud fundamentalmente es nuestro ámbito fundamental de aplicación. Lamento decirles a ustedes, y no se lo tomen a mal que nuestras generaciones están perdidas prácticamente. Es decir, el futuro es el que viene, son la gente joven. Y tenemos que trabajar para ellos y tenemos que enfocar toda la comunicación hacia ellos, porque ellos son el futuro. Nosotros, en fin, estamos muy bien, pero precisamente tenemos que explicarles nuestra experiencia y dirigirles de alguna forma. Bien, entonces veamos la comunicación y la educación el museo como medio de comunicación vamos a un sistema muy sencillo del de, sistema verlo de comunicación muy sencillo no el, eh, hay un emisor que en este caso es el museólogo que utiliza la museología que mediante un canal que es el discurso expositivo llega al receptor que es el público es decir yo estoy ahora mismo empleando la comunicación con ustedes por un canal directo y yo estoy observándoles también, bueno, después de 30 años de experiencia con la enseñanza, sé lo que opinan todos y lo que están pensando, más o menos, ¿no? Y si es necesario, me subiría aquí para que me atendieran, pero como veo que están muy atentos, voy a continuar. Eso es la comunicación, ¿ok? Bien, el emisor determina el mensaje, y esto es lo importante. No podemos hacer un museo con las piezas que a nosotros nos guste. Tenemos que pensar que quien vaya a ver ese museo debe recibir el mensaje que nosotros queremos para obtener un resultado adecuado. El canal es el que se codifica el mensaje y esto es lo que utilizamos con etiquetas, fotografías, los objetos. Al ponerlos, tenemos que hacerlo de tal punto bien, que es la museografía, para que nuestro mensaje no se desvirtúe. Porque codificamos un mensaje mediante esto que es decodificado por el público. Y tenemos un sistema de feedback, como les decía antes, que yo viendo al público puedo variar el mensaje para obtener mi resultado. Por tanto, ¿qué contar? ¿Qué objetivos tenemos? El emisor, nosotros, el director del museo en este caso, tiene su museo. ¿Cuáles son los objetivos que quiero obtener? No es tener los objetos limpios y perfectamente, sino ¿qué quiero comunicar? ¿Qué objetivos quiero? Obtener de la visita. Cuando salgan los niños del colegio o quien viene, ¿qué idea se lleva? ¿Qué idea se lleva? Esa es la comunicación. ¿Cómo contarlo? El espacio, las piezas, y por último, qué efecto espero. Esta es la clave. Podríamos ya eh, eh, irnos a tomar una cerveza, ¿no? Porque la clave de la ponencia es esta. ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos y va a ver cómo se hace, ¿por qué? porque no es fácil. Pero esta es la clave. Y parece mentira, eh, yo creo que la comunicación es un arte, yo lo descubrí en la, en la carrera y es una maravilla y es una pena que no se den los colegios, porque es fundamental la comunicación, el llegar para obtener lo, los resultados que quieres. Y por tanto, el museo, insisto, sobre todo los museos históricos y más el museo militar, es el, museo militar es el elemento directo entre el ejército y la sociedad. Prácticamente el único, sin pasar por otras vías es el elemento directo cuando un niño entra en un museo ve al ejército allí y nos tiene que ver cómo somos. bien. si yo les pongo esta diapositiva eh, bueno pues y no les digo de qué museo es ustedes pueden pensar. bueno pues aquí vemos esto es la corona de aragón y vemos también los, eh, eh, los territorios de la Corona de Aragón. Entonces podríamos decir, bueno, pues nos están diciendo lo que fue la Corona de Aragón en España antes de unirse eh, por los pactos de Isabel la Católica. Pero si yo les digo que este museo es el Museo de Historia de Cataluña, pues entonces este es lo que tienen puesto. La hegemonía catalana en el Mediterráneo. ¿Desaparece la Corona de Aragón? ¿Por qué? Porque los, el director, los directivos del Museo de Historia de Cataluña, lo que les interesa es lo que obtienen, que los niños que van a ese museo salgan absolutamente seguros de que Cataluña es una nación. Esto es una malversación y una mala utilización de la museología. Pero lo mismo que esta museología es utilizada así. Nosotros podemos hacer una buena museología y hacer una museología adecuada a nuestros fines. Pero este es un ejemplo palmario. Ustedes van a la barceloneta y, y, y bueno, no van a ver historia, porque la historia está tergiversada absolutamente, porque no aparece España para nada. Pero consigue su objetivo. Consigue su objetivo. Por tanto, es un éxito para ellos. Bien, esto eh, lo pongo como ejemplo. Ahora, ¿qué comunican? Podíamos preguntarnos, ¿qué comunican los museos militares? Pues miren, eh, la cosa está cambiando, pero en general no comunican, no comunican mucho. Comunican lo que a nosotros, los militares, nos gustan, la munición, el armamento y los uniformes. Y luego volvemos otra vez a la sociedad posheroica. El museo militar nace en las academias militares. El primer museo militar es el Museo de Artillería, para el cuerpo y la Academia de Artillería. Lo que buscamos aquí, y lo que pretenden muchos museos militares, es buscar al héroe, la heroicidad. Pero, señoras y señores, es que eso ya no interesa a la gente joven, por desgracia. Tendremos que estudiarlo, pero realmente es que, de alguna forma, tenemos que modificarlo. Eh, eh, no quería, en fin, no quiero meterme, pero hubo hace unos años una exposición muy interesante sobre una carga de caballería de un regimiento, fue interesantísima, se llevó por toda España, pero se recalcaba demasiado el héroe. Sin embargo, se olvidaron de algo muy importante. ¿Por qué murieron esos héroes? ¿Qué aportó España a la muerte de esos héroes? ¿Qué es lo que interesa a la gente? Los, la heroicidad es muy importante para nosotros porque nos marca, para los militares me refiero, nos han marcado un modelo, pero la sociedad quiere algo más. ¿Por qué murieron? ¿Cuáles son las, las consecuencias geopolíticas de ese esfuerzo? Está muy bien ponerme todos los nombres de los que murieron en el regimiento y ponernos, eh, en fin, eso, los héroes que murieron, las, las fotografías, eh, muy bien, pero ¿por qué murieron? ¿Qué aportaron a España aparte de su sangre? Pues eso muchas veces no se ve en los museos militares y es algo que debemos de corregir. Y todo esto está muy bien, pero claro, ¿qué les dice a ustedes la munición? Que, insisto, a mí me gusta mucho. Y las armas, hombre, bueno, me gustan, me parece atractivo, pero, pero ¿qué significa? ¿Dónde se ha utilizado? ¿Qué ha supuesto? ¿Hay avances españoles? ¿Han hecho alguna cosa? ¿Se puede presumir de algo? Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, bueno, este es el museo, vamos, luego veremos, este es eh, uno de los museos que a mí más me entusiasma de, del mundo, que es el Imperial War Museum de Londres. Está en Waterloo, en la zona pasado el Támesis, en la estación de, de tren de Waterloo y merece la pena verlo. Si no lo conocen, vayan ustedes. Bueno, es un museo muy clásico, pero utiliza mucho eh, que la gente eh, llegue, llega a esa inmersión, ¿no? Y vamos a ver algunas, se basa sobre todo en las exposiciones. Les he puesto este logo porque a mí me gustaba mucho y cuando me lo explicó el director del museo, me, me gustó mucho. ¿no? Bueno, pues aquí eh, es el museo de tierra, color verde, mar y el aire. Y esa W de wear, de, de guerra, esa W significa, seguramente no lo, ninguno de ustedes sabría lo que significa, porque yo no lo sabía, son los focos que en la Segunda Guerra Mundial ponían en Londres para divisar los museos, digo los aviones, y dis, dispararles. ¿no? Ahora lo han modificado y han puesto este otro. Y a mí francamente me gusta menos, pero se lo pongo para que vean cómo los museos ingleses, americanos y de todo el mundo se modifican continuamente porque están abiertos al público joven y creen que este logo es más moderno y puede verse mejor y sobre todo cuando alguien va a ver el museo o decide ver el museo, al ver ese logo piensa que va a ver algo moderno. Los logos de nuestros museos son muy antiguos. Nos gustan mucho, son muy heráldicos, pero eso a los chicos jóvenes no les interesa. No les gusta, les parece un poco, ahora se están modificando algunos, el Museo de Burgos, por ejemplo, Militar de Burgos, el Museo del Ejército ha cambiado el logo, pero son pequeñas cosas como la publicidad, que también es importante. Y no, no tengo tiempo de desarrollarlo todo, pero quiero que se lleven una idea. Las exposiciones. Bueno, esta es una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, eh, al Museo de al, al Imperial Wear, que es un museo normal, pero muy bien montado, pues van eh, antiguos combatientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, estamos aquí. Eh, ¿Queréis saber cosas? ¿Qué cosas os, os llaman la atención de la resolución del conflicto? Porque ellos no solamente hablan de la Segunda Guerra Mundial y de sus padecimientos, y ahí les tienen con todas sus medallas sino que hablan de cómo resolver conflictos. Y esa es una de las claves. Y sobre todo lo que les hablan, igual en Inglaterra que en Francia, es, hay un lema en Francia que a mí me gusta mucho, la libertad tiene un precio. Si quieres libertad, tienes que luchar, como pasó en Normandía. Es decir, la libertad que estamos viviendo se debe al puñado, y más que un puñado, de hombres que saltaron las barcazas y murieron. Gracias a eso disfrutamos ahora de libertad. Si no, hablaríamos todos en alemán. Y esto es lo que transmiten los museos. ¿De acuerdo? Eh, en cuanto a las exposiciones, bueno, esta me gustó muchísimo. Esta es una exposición que hicieron sobre las cartas que los niños de Londres mandaban a sus familias que estaban fuera y les decían cómo se tenían que poner la mascarilla, cómo se la ponían a los bebés, incluso a los perros. Hacen una serie de exposiciones no bélicas, sino incluso alguna pacifista y luego tienen si ustedes van tienen por ejemplo para esto es una, un simulacro es un po, es interactivo un simulacro de cómo los londineses vivieron la segunda guerra mundial y los bombardeos tú te metes ahí y empiezas a oír ruidos bombas y entonces los niños y la gente sale con una idea clara de lo que fue aquello. Y como digo, también hacen, eh, bueno, hacen, por ejemplo, esta pacifista que ningún museo, yo no lo haría tampoco, pero bueno, ellos lo hacen, ¿no? La historia del pacifismo británico él llega al Museo de la Guerra de Londres. Y han puesto esto, que en fin, es discutible, a mí no me, me parece que tenga mucho gusto, pero lo que sí que atrajo es muchísima gente joven para estudiar el pacifismo desde la guerra. Fíjense... Eh, lo avanzado que está o lo que. ¿Podríamos hacer nosotros algo de esto? Pues no sé, pero quizá fuese demasiado avanzado, ¿no? Estos son los museos de. Bueno, ahí les he puesto, España cuenta con apenas una treintena de museos, frente a Francia, que tiene más de 400, porque esto es antiguo, se han creado últimamente nuevos, e Inglaterra, 200, y Bélgica, que es un país para nosotros muchísimo más pequeño, tiene nada menos que 50. ¿De acuerdo? Estos son los grandes museos. Bueno, esta es eh, Víctor Hanson es un historiador americano, que se lo he puesto porque condensa muy bien lo que es el museo y la historia militar. La historia militar tiene un propósito moral, enseñarnos los sacrificios pasados que han hecho posible nuestra libertad y nuestra seguridad actual. Esta es la clave. O sea, mostrar. Yo les digo a mis alumnos, eh, ¿os habéis duchado esta mañana? Sí, por supuesto. Bueno, pues el agua caliente con el que habéis lucha, os habéis duchado se debe a que hay un grupo de militares. Que están protegiendo las bolsas de gas en Argelia. No puedo decir que son militares españoles, porque después de las últimas eh, digamos, acciones de nuestro Gobierno con Argelia se han cortado eh, las importaciones de, de gas. Pero bueno, las y las exportaciones de muchos productos españoles. Pero así se entiende. Nosotros disfrutamos de confort y de seguridad gracias. A la persuasión y gracias al ejército, y gracias a que las fuerzas armadas cumplieron en su momento y lo cumplen con su papel. Lo estamos viendo ahora mismo. Por tanto, bueno, pues todo esto. Estos son, se lo he puesto para que vean, nada menos que 39 museos en el área de Normandía. Museos, centros de interpretación. Nosotros estamos desmantelando las baterías de costa. Salió el otro día que la batería de costa de Ferrol van a salir a la venta y se van a, en general, se van a, se van a poner allí chiringuitos y cosas de estas. En ningún país de Europa se haría eso, se lo aseguro. Las baterías están cuidadísimas, en perfectas condiciones. Bueno, más o menos, eh, pero algunas baterías, eh, por ejemplo la de Hazelville, esta la he visto yo y está muy bien. Y, y está, nosotros tenemos cañones Vickers de la, de la dictadura de Primo de Rivera que estaban en Cartagena en perfectas condiciones. En el año 77 mandaba a mi hermano una batería, cenizas, y tiraba el cañón y era una maravilla. No queda prácticamente nada ahora. Y eso es cultura de defensa: el llevar allá a los niños y el explicarles. Incluso decirles que esa batería hundió el castillo de Olite en la guerra civil, que fue un barco donde murió mucha gente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tienen, por ejemplo, el Museo de la Resistencia. Eh, bueno, eh, pues como ustedes saben, la resistencia francesa tiene mucho de épico, más que de realidad. Y se olvidan de la resistencia de los españoles. Los españoles republicanos en Francia jugaron un papel impresionante. Y apenas hay en las calles de París ninguna referencia a estos hombres y mujeres que lucharon allí eh, y realmente tuvieron un papel espectacular. No hay un museo, de, no, no hay referencia ninguna a los españoles, pero sí la involucración de los civiles. O sea, ellos tratan de que los niños cuando pasen, y lo que les dice el guía es que la defensa no es de los militares solo, y que en la Segunda Guerra Mundial la resistencia francesa, insisto, bastante más exagerada de lo que fue, ¿eh? por supuesto desaparece el régimen de Vichy para todo, pero la resistencia fue potente. Y aquí tenemos eh, a la guerrillera eh, pasando, en fin, haciendo... Eh, bueno, eso es hacer cultura de defensa. ¿De acuerdo? Ha sido espectacular. Yo estuve un fin de semana la conmemoración del 80 aniversario de Normandía. Pero fíjense cómo siempre es... El niño disfruta, disfruta, porque gracias al abuelo, cargado de medallas, ha hecho posible lo que tú estás viviendo ahora. Eh, los soldados soldados actuales eh, dando frente para que los niños la sociedad se desarrolle esta es la clave la libertad tiene un precio y si la quieres pues tienes que que en fin que pagarlo de acuerdo bien bueno pues esto se está haciendo ahora mismo eh, en Francia o sea es decir que es que no estamos hablando de hace 40 años Sí, hay una gran preocupación y hay una gran preocupación precisamente por la primera diapositiva que les he puesto, porque en Francia y en Alemania todavía el porcentaje de personas que no quieren ir a la guerra es mayor que en España. En España es del 57 y casi el setenta y tantos en Alemania. Habría que leerse las primeras memorias de, de Churchill para ver cómo era, cómo era Francia-Europa e entre guerras, entre la primera y la segunda, la Belle Époque. Cómo él, Churchill, estaba denunciando el armamento, el rearme de la Alemania pro-nazi, de Hitler, y nadie le hacía ni caso. Y todo el mundo decía que no habría otra guerra. Bueno, pues eso es lo que es. eso Por eso están trabajando así los franceses y alemanes. Bien, vamos ya encarando que no la última, no se debe decir nunca para terminar, porque no voy a terminar, todavía me quedan un cuarto de hora. Por tanto, digo encarando la última fase. Bien, propuestas para la difusión. Como digo, eh, esto me gusta hacerlo. Actuación sobre el propio discurso del museo, con un buen mensaje. Exposiciones temporales son esenciales. Si uno va a un museo, ya ha visto el museo y no vuelve. Como no haya exposiciones, el museo no tiene ningún sentido. Perdonen que voy a beber un poco. Por tanto, las exposiciones temporales son esenciales. Y por último, el departamento didáctico del museo. Todo museo, y me dirán, sobre todo el coronel me mirará diciendo, claro, con los medios que tenemos, todo museo militar debe tener su departamento didáctico, en colaboración con el profesorado. ¿De acuerdo? Bien. Esta es la clave. La clave son los niños. ¿De acuerdo? Bien, vamos a actuaciones sobre el propio museo. Este es un museo que a mí me encanta, es el Museo de Caballería, de la Academia de Caballería. Me, me gusta mucho porque yo, eh, como Ramón, <laughs> montamos a caballo, bueno, yo ya casi nada, pero toda mi vida, desde los seis años, he montado a caballo, me encanta. Hice la carrera de veterinaria que nunca he ejercido, pero porque me gustaba. Bien, entonces es un museo muy bonito, pero es un museo que no sé si dice mucho a la gente, es decir, tenemos mantillas de caballos, tenemos bocaos, cabezadas, y aquí tenemos una cosa muy curiosa, que es un cuadro con herraduras ortopédicas. Las herraduras ortopédicas son interesantísimas, claro, para los caballos, ahora ya casi no se usan, pero antes se ponían, pues como los zapatos ortopédicos. ¿Qué le dice esto a un niño o a una persona que vaya a ver el museo? Yo creo que nada. En primer lugar, el que lo explica no tiene ni idea de las cerraduras ortopédicas. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a aplicar nuestro sistema de emisor, mensaje, medio, receptor, efecto. Bueno, antes de nada, quiero pedirles disculpas porque soy excesivamente didáctico. Llevo 40 años enseñando a chicos y entonces, claro, quizá esto les parezca. pero pero, pero para que lo cojan bien voy a seguir. El emisor es la academia. Fíjense el logo de la academia. A mí me encanta, pero. A la gente joven sería discutible, ¿no? Las lanzas, y además yo hice también en el IMEC en caballería, he estado en esa academia y me encanta, y el espíritu de la caballería me, me, me encanta. Pero mmm, si yo traigo aquí, pues no digo a mi nieto, que tiene cinco años, pero a mis hijos, o a, a mi hijo, pues probablemente, pues bueno, papá, es un poco, no sé, un poco carca, yo que sé lo que diría. Bueno, mi hijo no creo que diga Bien, eh, ¿cuál es el, el mensaje? Bien, fíjense... Ahí tenemos eso, pero si yo les digo que este señor es Segismundo Malat, que seguramente no les dice nada, pero Segismundo Malat fue comisionado en 1895 a la escuela de Alfort, en Francia, por Godoy, nada menos, para hacer una veterinaria científica. Y publicó el primer tratado de veterinaria científico. Y hizo la primera escuela de veterinaria de España, civil que está justo en la Biblioteca Nacional. El edificio de la Biblioteca Nacional que tienen ustedes en Recoletos, en Colón, era la Facultad de Veterinaria. Por tanto, el mensaje, ahora sí podemos lanzarlo, la veterinaria científica civil tiene un origen militar. Con lo cual, ya no es unas herraduras que pasas, sino es algo que ya puede decir algo. Ojo, el ejército no solamente sirve... Para la defensa, sino que a través del ejército se ha desarrollado todo un nivel científico en el campo de la medicina, de la tecnología, etcétera. Las radiografías y, y, y las radiaciones, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer, pues proviene de la bomba atómica, evidentemente. ¿De acuerdo? Bueno, desarrollar podemos. El medio es la exposición, el receptor es el público y el efecto es un incremento en la cultura de defensa. Un aprecio mayor por las Fuerzas Armadas. Fíjense. Esto es un ejemplo diseñado por mí, pero podía hacerlo cualquier otro, ¿no? Es decir, cojamos nuestros museos, no nos limitemos a exponerlos, sino que veámoslo como un elemento de comunicación, ¿de acuerdo? Las exposiciones, bueno, hay exposiciones magníficas. El Museo del Ejército, por ejemplo, ha hecho una muy buena sobre eh, Cuba y Filipinas, con una serie de elementos muy buenos. Este, eh, y, y, y esa cartela es muy buena, significación de la escultura, no importa. Esta escultura es de mi tío abuelo, Julio González Pola, también lo digo porque nadie lo conoce y por lo menos ustedes lo saben. Eh, es un escultor eh, que, bueno, muy poco conocido, no militar, civil pero que tenía mucha familia militar, que es mi abuelo y todos los demás, eh, pero él hacía este tipo de esculturas realmente bonita. Y esa significación, y en esta exposición, esa cartela, lamento que no lo puedan leer, es muy interesante para que la gente lo lea. Es decir, el sacrificio, la heroicidad, no importa en aras de la patria. Es decir, gracias, este ha muerto, el otro oficial ha cogido la bandera, que es la patria, ¿no? Pero esa, esa terminología que yo empleo facilísimamente... No es fácil para la gente joven. Entonces, algo tendremos que ver. Y ahí entran las nuevas tecnologías. Exposiciones magníficas que yo he visto, por ejemplo, eh, las armas del Greco. Con motivo del aniversario del Greco en el 2014, el Museo del Ejército hizo una exposición muy buena que lo que hacía era coger cuadro, reproducciones, lógicamente, del cuadro del Greco. Y, por ejemplo, este es San Pablo con la espalda. Este es de, de, del Hermitage. Yo estuve en esa, no en esta exposición, sino en la del Greco. Formé parte del equipo de Gregorio Marañón y, y, y nos gustó muchísimo. Eh, el entierro del Conde Orgaz bueno, fue una exposición buenísima. La Armada, el Museo Naval, hace unas exposiciones muy buenas también. Esta yo creo que está ahora mismo, del Caribe al Canal, la Armada Española en la Independencia Americana. Interesantísimo. Está, como saben ustedes, en Recoletos, en el paseo donde pasan todos los turistas. Bueno, los americanos están como locos. No sabían nada. Y los españoles menos del protagonismo del ejército, la armada, como es de la armada y son muy suyos, solo hablan de la armada, pero podía haberse hecho otra cosa, en fin, sobre el ejército. Muy bien monta, un montaje espectacular, tienen dinero, es verdad, y fondos particulares, pero un esta es una museografía excelente de lo, de lo que se está haciendo en el mundo. ¿eh? Son fotografías ampliadas con hornacinas, con objetos que hacen referencia a lo que vemos en la imagen. Lo último en museografía que no es virtual. Bien, bueno, y pasamos ya, ahora sí, a la recta final, ¿eh? que es eh, el, el, los departamentos de, eh, eh, educativos. Estas son unas fichas que yo hice para el Instituto de Estudios, eh, Instituto de Estudios Estratégicos eh, y, bueno, las hice hace tiempo, ahora hay que renovarlo, pero bueno, vamos a coger, he cogido, podía haber cogido el de, el de aquí, pero debería, tendría que trabajarlo un poco más y se puede hacer también. Bien, la ficha didáctica, eh, es la siguiente. Miren, no podemos dejar o permitir que el museo sea algo donde los, los profesores llevan periódicamente a los niños cuando no tienen nada que hacer, cuando han acabado el programa, oye, vamos al museo. Y ahí te plantan al museo eh, el guía, que tiene muy buena voluntad, pero no está preparado para esto, normalmente, les lanza un discurso, como yo en el Museo Naval el otro día, de dos horas, una barbaridad, dos horas de pie. Una barbaridad, el guía, una bellísima persona, pero hombre, eso ya si no te encuentras como en, en un museo del sur, el típico gracioso, guía gracioso, que se quiere hacer más gracioso de lo que es, y en un museo arqueológico se dedica a hacer chascarrillos eh, con cierto gusto sexual, por llamarlo de alguna forma, o de género. O sea, una barbaridad auténtica, que te distrae absolutamente, ¿no? Bien, pues no. Lo que yo propongo, lo que es mi tesis fundamental, es que el museo, dentro del departamento didáctico, pueda trabajar con el profesor. Es decir, no es que los niños van un día a ver el museo, sino que el museo se integra en el currículum de, de, de la propia eh, unidad didáctica, es decir, de la clase. Es decir, la historia, geografía lo que sea, van al, al museo y allí yo les voy a dejar esto. ¿eh? O sea que si quiere alguien luego pedirlo, no sé, lo, eh, se lo dan porque yo lo que quiero es eso, que se difunda bien. Pues esto es lo que yo haría con una ficha didáctica, es decir, eh, el Museo Histórico de Sevilla, alumnos de cuarto de eso, primero y segundo de bachiller, el tema sería el general Castaños y la guerra de la independencia, puesto que estamos en Sevilla, ¿eh? van muchos alumnos a ver los museos militares, muchos. Pero claro, ¿cómo salen? Ya sabemos cómo salen después de ver el Museo de Historia de Cataluña, absolutamente convencidos de que Cataluña es una nación que linda con España, con algo que se llama España. ¿Eh? Pero ¿cómo salen después de ver nuestros museos militares? Pues esa es la clave. Los objetivos didácticos, es decir, porque van a aprender pues, lo que es la Guerra de la Independencia en España y en Andalucía, la Batalla de Bailén y el general Castaños. Objetivos de cultura de defensa. ¿Qué pretendemos? ¿Qué tiene que hacer el, el Departamento Didáctico del Museo? Meterles en la cabeza de los niños, bien, bien se ha dicho, que la defensa no es exclusiva de los militares, nos atañe a todos. Esta es una de las claves. Y lo vamos a ver con el ejemplo de Bailén, porque da la casualidad de que la batalla de Bailén, como ustedes saben, fue algo absolutamente asombroso, que hizo que Napoleón volviera a España. Porque fue la primera batalla ganada perdida por Napoleón, en aquel momento que era el dueño de Europa, por un ejército, el español, muy mal pertrechado, muy mal apoyado y sobre todo que no se fiaban mucho de ellos los políticos de la época. Pero además, con los mismos problemas que tenemos ahora. Las juntas de defensa regionales se oponían unas a otras, no les dejaban fuerzas a unas a otras. Los ingleses, hay informes de Wellington donde dicen, estos españoles están locos. O sea, es que la, la Junta de Galicia no me deja refuerzos para atacar en Medina de Río Seco. Y así los franceses barrieron Medina de Río Seco. Bien, pues esto deben saberlo. La defensa no es exclusiva de los militares y el ejército precisa del apoyo moral y material de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque estos niños el día de mañana se sentarán en la carrera de San Jerónimo y estarán en los partidos políticos y entenderán la necesidad de dotar bien a sus Fuerzas Armadas, si lo ven ahora en los museos. Bien, ¿cómo se haría, cómo se haría el, 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 este trabajo? En tres partes. Trabajo previo a la visita, es decir, trabajándolo en clase, trabajando en el museo y trabajo posterior a la visita al museo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el departamento didáctico del museo? Hablar con los profesores de historia de los colegios. Y los profesores de historia del colegio, en contacto con ellos, diseñar esta ficha didáctica. Pero siempre con la idea de esos objetivos que vamos a ver. Bien. Trabajo previo a la visita, bueno, contextualización del personaje. Por ejemplo, aquí en este museo de intendencia sería ideal porque además tiene el archivo y entonces podían trabajar también el archivo buscando documentos. Con lo cual sería, lo que pasa es que aquí eh, para para hablar de un museo específico como es el de intendencia, los alumnos tienen que entender antes la necesidad del ejército, puesto que la intendencia apoya al ejército. Entonces sería muy bonito hacerlo porque en esencia es el ejército, para ser eficaz, precisa de la Intendencia. Es absolutamente fundamental. Y temas tan atractivos para la gente civil, para la sociedad civil, como la alimentación, por ejemplo. Bien, pero lo hablaremos. Contextualización, vida militar del general Castaño, los generales españoles y las Cortes de Cádiz. Esta es una de las claves que el profesor debe dirigir. Debe dirigirla. Es decir, las Cortes de Cádiz... Que, que eran muy buenas, en fin, y muy interesantes, patriotas y todo lo que quieran, pero no se fiaban de los militares. Quizá con razón. Tengan en cuenta que muchos generales eran afrancesados. Y esto no es tan malo. Eran liberales, abiertos, y España era un desastre en aquella época, mientras Francia era mucho más avanzada. Había muchos afrancesados, no solo militares. Pero los militares se, fi se fijaban en los avances técnicos militares de los franceses. ¿De acuerdo? Bien. Relación del general Castaños con la Junta Suprema de Sevilla. Otra clave, porque por primera vez la Junta Suprema le dijo, tenga medios y haga lo que quiera. Y ganaron. Con la situación de contextualización, la guerra de la independencia en el contexto internacional, la batalla de Bailén, la actuación del ejército regular español y la guerra de la independencia. ¿Por qué? Porque hay una tendencia muy clara, que ustedes habrán oído, de que la guerra de la independencia es eminentemente popular. Hay un levantamiento el 2 de mayo, los guerrilleros, etc. No. El ejército español jugó un papel importantísimo, pero hay que entender por qué el ejército español no reaccionó a la primera. En primer lugar, por lo que les he dicho, muchos militares, los altos mandos casi todos, eran afrancesados y pensaban que había que esperar. Segundo, lo mejor de las tropas españolas estaba fuera de España, en Dinamarca y en Oporto, con el Marqués de la Romana y, y en Oporto. Es decir, lo mejor, los mejores caballos estaban en Dinamarca apoyando a Napoleón y en Portugal apoyando a Napoleón. Y tercero y muy importante, el enemigo estaba dentro. Cien mil franceses ocupaban España. Si el enemigo hubiera estado detrás de los Pirineos, el ejército español los hubiera parado como intentó pararlos eh, en la guerra del Rosellón, de acuerdo. Entonces hay que entender eso, porque es que si no es sesgado, de acuerdo. Bien. En el museo, buscar las piezas, entonces ahí tenemos un, un busto muy bueno de Castaños fundido en Trubia, y además tenemos la suerte de tener un bastón y un bastón de mando, unas monedas y unos documentos del general Castaños. Y esto une mucho porque los chicos lo ven. Y además, yo siempre les decía fijaros qué bajito era Castaños, porque efectivamente ese bastón es pequeño, debía ser un hombre muy pequeño, ya siendo muy mayor, ¿eh? y, y luego buscan las armas también, que en el museo en el, en, en el museo de Sevilla las de la guerra de la independencia, el valerío, todo eso. Entonces se entretienen mucho con eso y luego llegan a su colegio y ahí hacen el trabajo que es una presentación en PowerPoint por equipos donde lo que tienen que hacer es comparar la guerra de la independencia con la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Y esta es una de las claves, que ellos relacionen cómo actuó el pueblo español y cómo está actuando en este momento el pueblo ucraniano. Esta es la realidad. Y tendrán que ver papeles, tendrán que ver periódicos, tendrán que ver la televisión, tendrán que preguntar a sus padres. Objetivos: los objetivos de los agresores, comparativa en el modelo de hacer la guerra de uno y otro, reacción de España en virtud de sus acuerdos internacionales, los actuales y los de entonces. Porque, claro, España también actuó por el convenio con Inglaterra. Donde vino el duque de Wellington hizo bastante menos de lo que dicen los ingleses. Pero bueno. Y comparación entre los valores de la sociedad en juego, porque en el fondo los franceses querían atacar los valores nuestros y protestamos y nos negamos. Y lo que ocurre en Ucrania es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tienen, afortunadamente, eh, Sorolla sí que interpretó a los militares, David y Velarde, con el pueblo. ¿De acuerdo? En este magnífico cuadro. ¿Qué los, ¿Cuáles son los objetivos? Y, y, y ya con esto termino, sí. Las ideas fuerzas a destacar, es decir, ¿qué tenemos que obtener? ¿Cuál es lo que tenemos que meter en esas tiernas mentes y cualquiera que se acerque y haga estas fichas? La sociedad reacciona ante una agresión como reaccionó de una manera solidaria España contra la ocupación francesa. No queremos que vengan ustedes aquí. Y hubo una reacción popular a la que se unió el ejército. Por cierto, algún capitán general fue corrido, arrastrado y despedazado por las masas por no sublevarse. Dos, concretamente. El pueblo español se negó a ser invadido y cambiar sus valores. Que aprendan lo que son sus valores. Que no queremos hablar ruso. ¿Okay? El ejército español no pudo lo que les he dicho. Entre otras cosas, por su mala dotación de fuerzas y armas. Y un ejército bien dirigido y pertrechado, como Castaños en Bailén, paró a Napoleón. Esta es la clave. Es decir, si la sociedad. Apoya moral y materialmente al ejército, el ejército responderá perfectamente, sin ninguna duda. Ahora mismo, y con esto sí que termino de verdad, tenemos, tienen ustedes y tenemos todos el mejor ejército de la historia de España, sin ninguna duda. Eh, en cuanto a preparación, no en cuanto a dotación, probablemente, porque eso dicen los generales, pero en cuanto a preparación, yo desde luego. Me quito el sombrero cuando veo eh, a los profesionales eh, cómo hablan idiomas perfectamente, aunque ya en nuestra época mi general y sobre todo tú estabas muy bien preparado en eso. Pero eh, tenemos sin duda el mejor ejército regular, porque es, me, oye, es que los tercios no era un ejército regular. Hablo de un ejército regular del 18 aquí. Nunca hemos tenido un ejército y de eso deben ustedes estar muy orgullosos. Y les agradezco muchísimo la atención con la que me han atendido. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu disertación, por tu que si tuviera que definirla de alguna manera, diría que ha sido brillante, valiente y lúcida. Sí. Eh, vamos a establecer un, un turno de preguntas, eh, que luego sea la, la exposición breve para, para que entren más, más preguntas. Ramón. Yo tengo una y, en primer lugar, agradecerte tu, tu exposición, da gusto, la verdad, escucharte, ya nos encantó poder escucharte en el Congreso y, y esta tarde que has tenido más tiempo, pues de verdad que, que es un lujo. ¿no? Y entonces eh, la universidad como centro de, de búsqueda, la verdad, no y desde la Cátedra de Cultura de Defensa creemos que es algo muy importante, no fomentar eh, y a través de, de la historia militar la cultura de defensa. Mi pregunta es clara y directa. ¿Cuál es el museo militar que falta en España? Pues yo diría que lo que falta en España es un museo de la historia de España. Eso es lo que hace falta. Un museo de la historia de España. Porque un museo de la historia de España ya es un museo militar, porque es que la historia de España está montada sobre la guerra como cualquier país. Cuando un país o una región quiere reafirmarse, busca un acto bélico. Lo tienen en Cataluña, que se han inventado, a Casanova, que, que no tiene nada que ver con la independencia de Cataluña, pero se lo inventan y hacen un montón de cuadros y un montón de cosas exaltándolo. Un museo de la historia de España es esencial y es una pena, por no decir algo peor, que no exista. Entonces, ese museo de España sería el Museo del Ejército, sin ninguna duda, el mejor. Muchísimas gracias. Una... Héctor, no, ahí, no. ah, es que... se oye bien. Sí, y además son interesantísimos y son muy visitados los museos ferroviarios. El, en Sevilla, eh, un museo privado ferroviario se donó entero al Museo Militar de Sevilla, no sé si lo conoce. Sí. Hay 50 circuitos en España unidos al tema municipal, pero es que hay 30 circuitos privados donde incluso ruedan películas. Ahora resulta que hay gente que tiene trenes eléctricos de tamaño real en una parcela. Ya. Yeah. Entonces, eso, eso hay que estudiarlo. Sí, claro. Sí, yo, yo creo que el tema ferroviario es importantísimo porque además entra de pleno en la defensa de España. La prueba está en que en caso de conflicto es el ejército el que se hace cargo eh, de toda la red ferroviaria y cuando ha habido algunas huelgas en los años 20, bueno, incluso hemos, en Madrid hemos visto alguna vez, yo recuerdo en la transición, en el 78, efectivamente, cómo los, trenes, los metros eran dirigidos por soldados ferroviarios que siempre se pasaban de la, de la parada y, y tenían que dar marcha atrás, pero, pero bueno, fue, hicieron una gran labor. Yo creo que es, un, es, un, es algo estratégico y creo que debía ser apoyado por el Ministerio de Defensa ¿eh? la, esa red de, de ferroviarios. Y por otra parte, eh, está lleno de gente. Yo el de Delicias, que voy siempre con mis nietos, en Navidad... Está lleno de gente, a la gente, a los niños les interesa y a la gente les interesa mucho eh, todo lo que es el material ferroviario. Yo quería plantear una pregunta, que es qué valor le, se le puede dar a los, a los ecodocumentos, a los documentos que elaboran eh, combatientes en, para... Para, como uso museístico, qué pros y qué contras puede, puede tener y qué valor le das a lo que llaman museos nómadas, es decir, a, a un museo que está lógicamente radicado como este de aquí, en, en, un, en un local en concreto y que, y que se, se fomenta la participación de. de del público en general, de, de los de los asistentes, a través de la web, facilitando información, documentos, eh, bueno, ¿qué, qué, qué valor y qué pros y qué sí. contras tienen estos estudios? No, no, hombre, yo creo que es, es interesantísimo. Bueno, el problema del documento y de las memorias es precisamente trasladarlo museográficamente, ¿no? Es decir, plasmarlo en un museo. Eso, eso, es, eso es un problema. pero Pero se puede hacer. O sea, las tecnologías en museología están muy avanzadas. Yo no quiero, antes cuando Ramón ha hablado de mi trayectoria, eh, efectivamente formé parte de un equipo de 68 personas que hicimos el Museo del Ejército. No era lo que pensamos los historiadores que trabajamos en eso, el museo que hay ahora. No es. Y no lo es porque la museografía, una cosa es el discurso histórico y otra cosa es colocar las piezas que estén de acuerdo con ese discurso histórico. El Museo del Ejército estaba eh, previsto, lo digo porque tiene que ver con esto, como unas rutas temáticas que se paseaban por una serie de, 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 de periodos históricos. Yo quería haberlo empezado en la prehistoria, por lo que he dicho antes, para que la gente entienda, porque el antimilitarismo en España dice que hay guerra porque hay militares absurdas, pues absurdo, es como si decimos que hay enfermedades porque hay médicos. Pero bueno, entonces diciendo que empezaban ahí, entonces la museografía es importantísimo. En el Museo del Ejército la museografía no está acorde con las piezas que hay. Porque la empresa que lo ha montado, desde mi punto de vista, no era la adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, memorias, eh, documentos, todo este tipo de cosas en manos de una buena empresa Puede ser, puedo decir el nombre, Empty, que es la que ha hecho el Museo Arqueológico. Si ustedes van a ver el Museo Arqueológico de Madrid, es uno de los mejores museos del mundo, pero no empiezas, sino en la museografía. ¿Cómo está expuesto? La sala de Grecia es espectacular. ¿Cómo juegan con el género, pero, pero bien hecho? ¿Eh? ¿Cómo juegan con, 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 Af, con Afrodita, ¿eh? Eh, con Hércules? Y, ¿Y cómo van viendo el espacio de la mujer y el espacio del hombre? ¿Y cómo se juntan? Entonces, la museografía es lo esencial y y por eso luego las nuevas tecnologías, estos museos nómadas, bueno, es que no hay más remedio, es que efectivamente hay museos que ni tienen espacio, ahora claro, la página web y todos los documentos y todo lo que se vierta y todas las nuevas tecnologías tienen que ser punteras. Uh -huh. Es decir, hoy en día los museos son muy interactivos. Eh, el otro día estuve yo, bueno, este, el verano pasado en Cracovia, el Museo de Cracovia, que es un museo que aparentemente, yo pensé, bueno, tiene una tecnología altísima, de manera que tú enfocas con el móvil un cuadro que ya te marcan que lo puedes hacer y en el móvil te sale el personaje, que es un actor, del cuadro y te explica la historia del cuadro y de lo que estás viendo. Entonces, claro, ese tipo de cosas eh, son importantísimas. Desde la pandemia... Todos los museos se han espabilado muchísimo en este tipo de cosas y hay muchas exposiciones interactivas que tú desde, desde tu casa las puedes ver perfectamente. A eso hay que ir. Hombre, donde esté el museo, el deleite y sobre todo el diálogo con la pieza, o sea, yo hablo con la pieza si la veo, no es lo mismo, aunque claro, luego interactivamente puedes darle la vuelta. ¿Eh? Y no tienes claro, ¿por qué? porque tienes un sistema con el ratón que da la vuelta, ves todo, te acercas y ves el mínimo detalle, ves la pincelada, ves los pelos que se ha dejado el pincel del pintor, pero no es lo mismo. O sea, yo francamente, eh, cuando voy al Museo de Berlín y te pones los cascos y ves las piezas de arqueología y te ponen. Eh, eh, ...esto, poesías de Thomas Mann que a él le ha sugerido la pieza esa, ves una cabecita de una niña romana y ves oyes a Thomas Mann en español, claro eh, eh, esa, pues, lo que a él le ha inspirado, es ese es el mayor deleite que pueda tener uno viendo un museo. Por tanto, yo soy partidario de las piezas, pero claro, si no puedes ir, yo lo que hago es, y lo que sí le recomiendo a todo el mundo, es prepararse las visitas a las exposiciones y a los museos. Uno no debe ir a ver una exposición. Hoy en día. Antes de ver la exposición, entras en Internet y lo tienes todo. Vídeos del comisario. Y claro, no tiene nada que ver verlo, porque las guías suelen ser muy malas también. ¿Eh? O sea, las guías que te ponen allí. Pero tú te lo preparas bien y vas a ver ese museo. Entonces, es muy importante eh, este nomadismo de los museos. Yo le doy la... Claro, claro. Eso es como cuando compramos una maqueta. Yo compro una locomotora y solo la compro en Wallapop si tiene vídeo. O lo pido. El problema de los vídeos es que de una hora de estar viendo un vídeo, puedes sacar diez minutos. Sí, claro. Es una cosa interesante. Sí. Pero, Pero es que ahí está el, el autor del vídeo es el que tiene que seleccionar lo mejor, el podcast, que esté un minuto, dos minutos, porque si no te aburres y no lo ves. El arte de la comunicación a través del podcast es eso, es decir, solo inter... y eso es muy difícil, ¿eh? Y vale dinero. ¿Alguna cuestión más? Es eh, de, de patrona. Sí, sí. Perdón. Nuestra ah, señora sí. del Socorro, de Sanidad. Pues muchas nada, gracias. Muchas felicidades por, el, por la patrona. Gracias, muchas gracias. Que no tenía el detalle en general, no desconocía el, el dato. Bueno, pues eh, al término de, si no hay más preguntas, al término de este segundo ciclo de difusión de, de cultura e historia militares, que se ha desarrollado con el título Patrimonio Militar del Ejército de Tierra y Cultura y Defensa entre la tradición y las nuevas tecnologías. Creo que es el momento de, de hacer un balance y de, y de ponderar esta actividad y expresar el agradecimiento de nuestra Cátedra de Cultura y Defensa a todos cuantos han colaborado para que haya podido llevarse a cabo satisfactoriamente. Eh, bueno, visto en perspectiva, creemos que este ciclo de conferencias se ha, desarroll, se ha desarroll, perdón, desarrollado, perdón que tengo la garganta fatal, discúlpeme todos ustedes. Eh, bueno, se ha desarrollado conforme a un hilo conductor dotado creemos que de una, de una, de una coherencia bastante alta y, y bueno el ciclo se ha desarrollado en una primera fase que ha acercado a los asistentes a las actividades que realizan y a los fondos que custodian los museos del ejército y del cuerpo de intendencia de ávila eh, bueno este último además hemos querido promocionar eh, la reciente apertura de nuevas salas y dotación de fondos porque entendemos que es una es una circunstancia que, que debería conocer la, la ciudadanía bolense. ¿no? Eh, bueno, el discurso narrativo del ciclo ha continuado en una segunda fase que se ha, en, el que, en la que se ha reafirmado el papel trascendental de las nuevas tecnologías en, en la labor de difusión de la cultura de defensa y culmina hoy con una, con una reflexión que, como he dicho antes, eh, me ha parecido brillante, valiente y lúcida eh, acerca de. de del papel esencial de los museos militares precisamente en este ámbito de difusión de la, de la cultura de defensa. Bueno, en el capítulo de agradecimientos debemos de referirnos eh, por, una vez más al coronel Sáez por la cesión del Palacio de Polentinos que ha acogido este ciclo de conferencias, al Instituto de Historia y Cultura Militar, estrecho colaborador para la re realización de este ciclo de conferencias, a todo el personal de este acuartelamiento que siempre nos brinda su apoyo y profesionalidad a los máximos representantes del cuerpo de Intendencia, al general de División, Justino Tamargo Sierra, y de la Universidad Católica de Ávila, nuestra rectora, María del Rosario, Rosario, de Rosario Salluego, por el respaldo de su asistencia a diversas ponencias de este, de, de este ciclo. Eh, por supuesto, a todos los ponentes, todos de excepcional calidad, como, como hemos podido co comprobar un, un día más con, con Pablo que nos han querido honrar con su presencia y sus conocimientos. Eh, por supuesto, a nuestros compañeros de postproducción, de comunicación, eh, que han hecho posible la emisión de streaming de este, de este ciclo de conferencias y a los de cultura científica que han colaborado en, la, en su organización. Y por último, aunque no en orden de importancia, a todos cuantos nos han acompañado en este salón de actos en las distintas ponencias y a aquellos que nos han seguido por nuestro canal de streaming. A todos ustedes. Gracias por su atención.